De Cazadores del Ocio, ¿cómo están? Él es Ajid. Y él es Mike. Y pues les traemos esta recontra chévere sección, la cual lleva este muchachón. Baúl de Japón. Oh, buenísima, buenísima. ¿De qué nos vamos a empalpar hoy, Ajid? Pues fíjate que varias gentes nos han pedido que hablemos de una serie que se llama Lensman. Buena, ¿no? Buena sí, serie. Una buena serie. Es clásica. Podría llamarse ya podría, clásica, sí. Es un poco underground, era lo que platicábamos, ¿no? Sí. En el rollo. Sí, la verdad es underground, no, casi nadie la conoce. Uh-huh. En Estados Unidos, la verdad, tú hablas de Lensman y luego ubican los que ubicaron en ese momento el programa de Sci-Fi Channel, que pasaron tres películas de animación japonesa y una de ellas era Lensman. Lensman, ¿no? Que tuvieron ese privilegio, ¿no? Por así decirlo. Claro, ¿no? Y una de las cosas importantes es que en Latinoamérica, curiosamente, el hombre lente tiene peso. Ya. En Japón es bien desconocido. Qué ya. Qué chistoso, ¿no? Uh-huh. Lo olvidaron prácticamente. Sí, en Europa y en Japón yo creo que sí está muy olvidada. Muy mal, muchachos. No hablan de ella. Muy mal. La película, lamentablemente, no es como Giant Robo, que yo puedo sacar ahorita mi DVD y decirles, aquí la tengo. Porque pues es algo extremadamente escaso, literal. Perdida. O sea, Gente, yo tuve un VHS original de Latinoamérica, era de una compañía que se llamaba Tres Pinos. Ok, o Los Pinos, algo así. Ajá. Y me la robaron, esa película. Muy mal, rateros, muy mal. Sí, me la robaron. Es que sí, y ese VHS desapareció y lamentablemente no han vuelto a sacar nada de Lensman más que en VHS y Laserdisc. Entonces, formatos totalmente olvidados ya, o sea, que son complicados. Comprar un Laserdisc ahorita es... No, y conseguirte el Laserdisc original es también la nota. Ya. Aparte de que creo que hay dos o tres versiones de la misma película. Ok. Porque una es la japonesa, que trae el audio japonés con un audio de unos cuates que se llaman Elfi. Ok. Que es algo así como jazzistas, así sí, medio rarón. Que son los que estuvieron interpretando los temas en las movies, ¿no? Ajá. Y luego Streamline dijo, no, esa música no nos convence, mejor métanle una música más pegadora, más futurista, y metieron los sintetizadores que luego te mostré. Sí, que se veía que le metieron varo a la producción musical, porque en ese tiempo pues era novedad, eran instrumentos caros, sí. O sea, de por sí el instrumento siempre ha sido caro, ¿no? Uh-huh. Pero en ese momento que era lo de salida, sí. ¿No? Es como el equivalente a comprar ahorita una consola de nueva generación recién cuando sale, ¿no? Sí. Y se veía bien, pero ¿qué onda con los cambios? ¿Valían la pena? ¿No valían la pena? Entre que bien y entre que mal. Porque la música mejora muchísimo la experiencia de la película. Ya. Pero, por lo mismo, tuvieron que cortar escenas para que quedaran con la música. O sea, ahí empalmar bien todo. O sea, se hicieron muy especialillos. Hay muchas escenas que cortaron por tiempos. Ok. Y no entiendo por qué, porque dijeras, es que esta escena es súper violenta, ¿no? Es una persecución, que los están persiguiendo una piedra gigante y los está persiguiendo, la cortamos. Sí. Hay una banda donde están transportando maíz, la cortamos. Como la del chavito este que va en el espacio, en su moto, el chavo manejando en el espacio, la cortamos. Sí. Escenas que no tienen nada, pero como que al mismo tiempo dijeron, pues a lo mejor para cortar producción o tiempo de producción, no sé. Ahora, ¿qué es Lensman? Eso es algo muy importante porque mucha gente dice, hombre, es lente, ¿y de qué va? Y de esto y lo otro. Bueno, Lensman originalmente es una novela de un cuate que se llama Doc Smith o Edward Elmer Smith. Perfecto. Este cuate nació en los 30s. Estamos en 1890 nació el cuate. Wow. Y la novela es como de los años 30, o sea, estamos hablando que su primera novela fue en Triplanetario, se llama. Ajá. Y pues es el origen, yo digo que es el origen y es el padre de, o el abuelo, si lo quieres así decir, de
las space operas, Star Wars, Star Trek, el origen de Linternas Verdes. Ok, o sea que series después como Jace y los Guerreros y todo eso, tienen toda esta, son influencias, son, vamos, influencias, ¿no? No tal cual plagios, porque... Ajá, sí, exactamente. No. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que también... estábamos checando Ulises 31. Sí. Fue sí, previo a esto, a Lensman. A la animación. Pero obviamente todo esto fue basado a de la cultura de. O del universo de este cuate de Doc Smith. Okay. De Triplanetario. Grandes. De los Hombres Lente. De hecho, también los Hombres Lente. Ahorita les vamos a describir. Pero los Hombres Lente tienen mucho que ver. Y influenciaron muchísimo a lo que son los Linterna Verdes. Okay. Lo que es el Linterna Verde de DC, porque. Y aquí vamos. Los Hombres Lente eran gente seleccionadas que se les daba por una fuerza más allá de como dimensional o algo así. Uh-huh. Les daban la habilidad de tener una lente y tener un montón de poderes que otras personas u otras razas no podían tener. Perfecto. Ya. Entonces ellos mismos hicieron su propia patrulla galáctica. Ajá. Y la patrulla galáctica se dedicaba literalmente a hacer como poner paz y orden en la galaxia, o en el universo, por así decirlo. Okay. Y eran de diferentes razas y tenían estos poderes muy raros que como que eran poderes que salían a la oportunidad, ¿no? O sea, ya. Necesito esto. Ah, pues sí lo puedo hacer. Uh-huh. Me gustaría saber qué es lo que está pensando este güey. Ah, lo estoy haciendo. Ok. O sea, poderes salían dependiendo de la situación también que atravesaban los personajes, correcto, ¿no? Esa es la realidad. Correcto. ¿No? Perfecto. Y ahora regresando a lo que es la animación. La animación contaba con una película, ajá, que es la de Lensman, claro, o Secreto de la Lente, como se le conoció aquí, Los Hombres Lente. Los Hombres Lente. Y en América, bueno, en Latinoamérica nos dieron una película que se llamaba El Poder de la Lente o La Patrulla Galáctica. Sí. Y es un condensado de una serie de televisión que hubo en Japón, uh-huh, que contaba toda la historia de Lensman, obviamente extendida porque eran 20 y tantos capítulos. Ajá. Y el asunto aquí era que a nosotros nos dieron un condensado como de 6 capítulos y vámonos. Y ahí te ves luego, ¿no? Ves. Ya después nada. Ajá. Entonces, si contáramos las versiones que hay de Lensman, nos podríamos poner a decir que son como 5 versiones de Lensman. Uf. Que es la película de la serie, la película con música bonita, la película con música electrónica. Y entran ahí todas las, por ejemplo, la doblada al español, el inglés, todo esto. Todo, ¿no? Eso, claro. Y hay 2 doblajes en inglés, porque una tiene la película con el audio electrónico y el audio original. Ajá. Entonces es un rollo, okay, es un soberano rollo. Entonces, si alguien tiene Laserdisc, va a tener la versión original con el audio en japonés y el audio en inglés con el audio de música japonesa. Wow. No van a tener la versión de la otra versión, porque la otra versión solo salió en VHS. Ok, o sea, un lío. Ajá. Un lío. Sí, entonces, eso es Lensman en su totalidad. ¿De qué va Lensman? Hay una raza que se llaman los Boscones. Uh-huh, uh-huh. Los Boscones son una raza que están tratando de invadir toda la galaxia. Sí. Y tienen un arma especial que desintegra completamente todas las moléculas de las naves y de los escudos que tienen esas naves, ¿no? Okay. Entonces la policía galáctica no puede hacer nada contra ellos. Sí. Un hombre lente se mete a la base de los Boscones, les roba la tecnología copiándola en su lente. Uh-huh. Y se pela. Ya. Yeah. El escuadrón que lo está protegiendo muere. Y el hombre lente escapa lo más lejos posible. Pero lo van persiguiendo los Boscones. Hasta que llega a un planeta donde está un cuate que se llama Ken Tennyson. Uh-huh. Ken Tennyson, este cuate, es el primer hombre lente terrestre. Ajá. En la serie de Triplanetario de este cuate de la novela. No va. Tocan ese tema. No. Lo ves al tipo, no tiene brazos. Brazo cibernético. Es un brazo cibernético, ¿no? Es granjero, muy cliché de ese. Sí. Muy de hecho, está esa escena, ¿no? Donde él está ahí bien feliz ahí cortando maíz. Cortando, ¿no? Maíz en y su tractor. Con su robot fiel acompañándolo. Ajá, y entonces, diciéndole al robot, no, es que mi hijo ya se va a ir y tú vas a ser el único que se va a quedar aquí y no sé qué. Y su hijo se llama Kimball Kinison. Uh-huh. Y este cuate, pues, está a punto de irse a la Tierra a estudiar, algo así. Sí. Y el asunto es que el que lo va a llevar a la Tierra es un amigo suyo, un amigo del papá, que es como un contrabandista, que está todo gañado, así, es un vikingo, lo ves, es un vikingo, sí, ¿no? Sí, sí.
Y él por estar en la nave de este cuate y estar platicando, no se dan cuenta que cuando llega este cuate a la Tierra, porque, uh-huh. bueno, no a la Tierra, al planeta donde está el papá, él ve la nave y todo y se mete en la nave, ve al cuate este, al hombre lente muy herido, y le dice el hombre lente, toma mi lente porque yo me voy a morir. Y entrégaselo a la Policía Galáctica y ahí nos vemos, ¿no? Pum, uh-huh. Muy de Linterna Verde. Sí, 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 sí. Poquito después de eso, pues obviamente el chavo no sabe ni qué onda con el poder de... Pero ahí trae su cochinada. Pero ahí trae su porquería. Y le matan al papá, destruyen el planeta donde está el papá. Él tiene que ir a la Patrulla Galáctica en una nave armatoste que trae el amigo, el vikingo este. Llega una Policía Galáctica que fue así como de, ah, yo vengo a ayudarte, pero no sé cómo, y es que yo soy una chica, y así de... Que tiene que haber ahí esta cuestión crush, ¿o qué sí, onda? Sí, sí, ¿no? El crush, o sea, ¿no? Luego, es la primer chica que veo en años, en año, ¿no? En así, años espaciales. En años espaciales. Y pues obviamente se va evolucionando la serie, la película en una serie de eventos. Uh-huh. Entonces, no se las voy a arruinar, véanla, chéquenla. Está muy fácil de encontrarla porque YouTube está atascado, ¿no? Sí, 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 sí. Pueden verla en YouTube, pueden uh-huh. verla en, a lo mejor en otro, en algún otro lado, a lo mejor su tío o su papá, por ahí en algún baúl. Literal, en un baúl uh-huh. o abajo de la cama y tiene sus VHS y viene una de que, ay, es que yo grabé una de las, de que las... la pasaron en TV Azteca. Sí, entonces si la tienen, puta, qué genial, ¿no? Porque uh-huh. Son cosas que, como decías hace ratito, tenerla hoy en día es un rollo. Es un rollo. Es un rollo, sí, ¿no? La verdad, es complicado. Esta película, la animación está bien. Está muy buena. Está muy buena. Está para muy su buena. Época. Está 1985. Muy, ¿no? Extremadamente, o sea, adelantada, ¿no? Sí. O sea, realmente. Algunas cosas sí, lamentablemente, envejecieron. Sobre todo los efectos por computadora. Sí. Está muy obvio. Pero algo que platicamos y que hay que, creo que externarlo ahorita, es este rollo de cómo exprimieron a las capacidades de lo que tenían en ese momento para hacerlo, y era espectacular, ¿no? Sí, estamos hablando que la tecnología que estaban usando era algo más avanzado que lo que salió en Tron, por así decirlo. Claro, claro. No usan completamente efectos por computadora, los usan como seleccionados en ciertos eventos, uh-huh, uh-huh. pero la animación tradicional está de 10. Sí, 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 es espectacular. Y más que hay secuencias, como la que veíamos de una persecución, que son una secuencia larga, sí. de acción completa, uh-huh. y que es impresionante cómo está hecho todo. Sí, no, te avientas literal, ¿qué serán? 5 minutos. Yo creo que 5 minutos, ¿no? O sea que tú lo puedes decir ahorita, hoy en día, no, pues es que es mucho, pero por ejemplo, la última película que salió de Mad Max, ajá. ¿no? La película es totalmente una persecución que está muy bien hecha y todo el rollo, sí. pero apoyada con CGI, claro. con efectos especiales, sí, no, y usaron, un buen cosa. Aunque y aquí, fuera al mínimo les efectos. Pobres especiales, muñecas de estos güeyes, sí, ¿no? ¿no? Estar ahí todo dibujando. En cuadro. Simplemente pensar en cómo hicieron las explosiones en los cuadros que fueran las explosiones. Exactamente. Es un rollo. Es está súper bien logrado, ¿no? Entonces, y se sigue viendo bien. De las versiones que uh-huh. dices que tenemos, para ti, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la que tú? Ojalá pudieran ver esta la versión. Latinoamericana. Curiosamente, vean la latinoamericana. Está muy buena el buen doblaje. Muy buen doblaje. Se ve muy bien en claridad. La visión está mucho mejor que en cualquier versión estadounidense. Sí. A menos de que quisieran ver la versión original, que es en Laserdisc, que esa sí la pueden conseguir en ripeo. Pero en YouTube pueden verlo muy bien en latinoamericano. Búsquenlo así, Lensman latinoamericano. Perfecto. Y ahí sale. Sí, se ve muy clara, ¿no? Uh-huh. Estuvimos comparando las versiones nosotros y lo platicábamos y lo externamos ahorita. Y que vale la pena, ¿no? Porque así sí trae un buen doblaje de aquel entonces, que también se veía, aunque en aquel entonces había muchos como detallitos de subtitulaje o doblaje más uh-huh. bien. Se nota que también algo que está bien chido es que le echaron muchos kilos al sí, doblaje. Sí, la verdad, sí. Se esforzaron buen en este rollo. Antes les metían mucho corazón al doblaje. Sí, exactamente. Ahorita ya vamos a meter un Star Talent y... Ajá, sí, exactamente, ¿no? Te estamos hablando, Sonic the Hedgehog. Oh, estúpido Luisito. ¿Quién? Pero sí, pero sí, yo creo que... ¡Seiya! Sí. No, no, otra vez no, Netflix. Pero sí creo yo que vale la pena checarlo. O sea, uh-huh. Y algo que yo les quiero comentar es que algo que está bien chido que sí podemos hacer, y por eso se los externamos, es que nos sentamos a hacer comparativos de las versiones. Lo cual, pues gracias a este muchachón, tenemos toda esta oportunidad porque...
créanme que vale la pena analizar las cosas, ¿no? Uh-huh. Hablamos mucho en este canal de los cartuchos viejos, de cuando Sega te da una versión y NES otra. Ajá. Y afortunadamente con Lensman vimos la misma historia, la película. Comparativas. Comparativas en cambios musicales, de animación, de voces, de todo, ¿no? Entonces, sí, si pueden ver esa versión que hizo Hit, está excelente, pero también denle una checada y hagan su propia comparativa, claro, y platícanos. Y denos, ¿no?, su opinión aquí. Exactamente, abajo. Exactamente, por favor. Dedito arriba. Compartan el video. Compartan el video. Si quieren saber más de otra cosa, de otra serie, igual que como nos dijeron de Lensman, aquí déjennoslo y yo lo checo con todo gusto y hago la investigación. Me sientan a mí aquí, me ponen pinzas como en una cierta película. No quiero de verla. Kubrick. Y no, y la verdad es que la disfrutamos. Sí. Y créanos que es algo bien padre, porque agárrense, no solamente va a haber cosas bonitas en esto. Sí, no siempre va a haber cosas. No siempre va a haber cosas bonitas. No. Y ya vas a ver cosas que vamos a ver nosotros, que torturemos a nuestras personas, sí, platicárselas. Para que ustedes no sufran. No sufran eso. Entonces, Lensman, conclusión, ¿qué onda con Lensman? Hay que verla. No, fácil. No hay otra forma de verla. Es sencillo, ¿no? Véanla. Disfrútenla, chéquenla, analícenla, porque es una joya también, ¿no? Sí. Del Japón, de este baúl, sí, de este baúl que tenemos en Japón. Si tienen chance, lean las novelas de Triplanetario y del Hombre Lente de Doc Smith. Y vale la pena checarla. Vale la pena. Les recordamos que este muchachón es Ajit. Y él es Mike. Y les agradecemos mucho. Esperamos que de veras dejen su opinión. Lo que decía Ajit, pulgar arriba, compartan. Uh-huh. Nos vemos aquí dentro de poco en otro video. Ya están a... Por ahí van a estar abajo, creo, ¿no? Todos, ahí los están. Canales de nuestros amigos de la Abadía Retro. Ajá. Muchas gracias, les mandamos un abrazo y bye bye. Bye.